Iniciamos esta batalla con un pequeño que creció entre mariachis desde los patios norte de Santander, José Alejandro. Se enfrenta a una niña que viene a llenar el diamante de la voz Kid con su alegría y su sabor. Desde Tuluá, Silvana. Y cerramos la batalla con un pequeño que se siente muy orgulloso de ser campesino desde Curití, Santander, Jonier. Que comience la batalla ahora. ¡Aplausos fuertes para el equipo Gracie!
Pues mira que mientras todos hablaban, lo pensaba y lo primero que se vino a mi mente, creo que a mi corazón, fue pedirle perdón a mi papá, porque mi papá cuando tenía, se me va a salir aquí la lágrima, cuando yo tenía 18, 19 años, se enfermó de cáncer y fue una enfermedad que se lo llevó muy rápido, en 2 meses. Y en ese momento él vivía en los Estados Unidos y yo estaba allá con él y no había nadie más que realmente pudiera estar ahí junto a él. Entonces yo estuve muy cerquita de él en todo su proceso de la enfermedad, acompañándole, metiendo lo que pudiera sacar de sonrisa para que él tuviera, se sintiera bien. Pero yo tengo 2 hermanas medias por el lado de mi papá y una de ellas era chiquita, muy chiquita, y él llevaba muchos años sin verla. Y ella vivía aquí en Colombia. Entonces yo le insistía mucho a mi papá que se regresara para que pudiera despedirse también de ella. Y no pude estar con él en el momento que se fue. Ay, Catica. Ya se salieron las lágrimas también. Y mi papá, además que me toca mucho las fibras la canción que cantaron, porque si había un artista que mi papá amara, era Vicente Fernández. Vamos con el momento del fin. El momento del fin. Muchacho, un emprendimiento. Un detallito. Aquí, esto es un detallito que hemos preparado para ustedes. Muy bonito. Este es para que cuando lleguen a la casa... Lo voy a guardar. Digan, vea, lo voy a poner en el maletín. Que cada vez que lo veas, te recuerdes de ese momento tan bonito. En la próxima temporada, todos con pin. También vendemos pan de bono. Estamos ansiosos de saber si el ganador de esta batalla es de Curití, es de Los Patios o es de Tuluá. Es colombiano. Es colombiano. Es colombiano. Esta noche nos quedamos con la voz de Silvana. Silvana, felicitaciones. Eres la ganadora de esta batalla. Sigues en el equipo de Gracie y pasas a las superbatallas. De verdad, le digo que muchas gracias. Felicitaciones, Silvana, eso es increíble. También les digo a mis compañeros que muchas gracias porque siempre estuvieron apoyándome. Y quiero dejarle un mensaje muy bonito a los niños de Colombia. Que en vez de ser bullying, que canten, bailen y sonrían, porque de verdad la vida es un carnaval. ¡Bravo! Silvana, acelera. Anda, te están esperando. Mi amor.